tienen muchas dulces. Tu disfraz es muy bonito. Claro que sí, muy bonito. La verdad no me gustó mucho. Ay, ¿cómo? Es que me veo muy despeinado. Vaya, más niños disfrazados. Hay algo que no me agrada de Halloween. Tal vez sea el dar dulces a extraños en lugar de comérmelos yo. ¡Truco dulce! Es uno para ti, otro para ti, otro para ti. ¿Qué? Y uno para mí, uno para mí y uno para mí. ¡Oh, de menta! Cuida no comer todos los dulces, Garfield. Deja algunos para los niños. ¡Oye! ¡Está vacío! ¡Los dulces desaparecieron! Sí. Me pregunto cómo será posible. Será mejor que vaya a comprar más. Primero la cena. Y luego puedes ir a comprar más. ¡Más niños! ¡Garfield, abre la puerta! ¡Truco dulce! ¡Truco dulce! Lo siento, se acabaron los dulces. Vuelvan el próximo año. ¡Uy, qué malo! Garfield, eso fue grosero. Abre la puerta y dales algo que no necesitemos. Tengan, no lo necesitamos. ¿Ah? Garfield, no puedes regalar a Odie. Lo único que queda son estos viejos caramelos que no te comiste el Halloween pasado. ¡No los vayan a tocar! No te preocupes. Hay algunas cosas en el mundo que ni yo comería. Caramelos viejos es una de ellas. Es la noche de dulces gratis. Solo necesito un disfraz. Veamos, veamos. Oye, Odie, ¿de qué crees que debo disfrazarme? Además de gato con sobrepeso. Mientras más miedo, más dulces me darán. Veamos, ¿de qué me puedo disfrazar que dé espanto? Estoy en vivo desde el zoológico, donde los visitantes se apresuran a ver lo que puede ser la criatura más espeluznante. ¿Espeluznante? Es Gatozilla, un raro descendiente del prehistórico tigre dientes de sable. Todos parecen tenerle mucho miedo. Lo que significa que le darían muchos, muchos dulces. A John no le importará que use su pintura, y la razón es porque nunca lo sabrá. ¿Dónde estará la morsa de juguete que John ganó en el carnaval el año pasado? ¿Te importa si tomo estos? Claro que no. Eres un juguete. ¿Ah? Ahora, a dominar esa apariencia de gato salvaje. No, no funciona. Si voy a lucir verdaderamente malo, tengo que pensar en algo que me haga ver realmente... muy hostil. Oh, lo siento, gatito. No tenemos más pepperoni para tu pizza. ¿Qué tal unas pasas dulces? No, más hostil que eso. ¡Adelante, Garfield! ¡Hagamos unos ejercicios aeróbicos y solo comeremos lechuga por un mes! Tampoco. Tiene que ser algo que me haga ser verdaderamente hostil. ¡Hola, Garfield! ¡Sí, soy yo, Nerman! Voy a vivir contigo y voy a dormir en tu cama. Eso es. Ahora, los dulces. Veamos las noticias. Antes de irnos, veamos una vez más a Gatozilla. No podemos acercarnos mucho a esta bestia porque... ¿Dónde está la bestia? ¿Dónde está Gatozilla? ¡Ay! ¡Desapareció! ¡Gatozilla escapó! ¡Será mejor cerrar las puertas! ¡No estamos lejos del zoológico! Espero que tengan dulces de maní. Espero que tengan dulces de maní. ¡Esto es terrible! ¡Esa bestia está suelta! Mejor les digo a los niños que entren. ¿Viste las noticias? Dijeron... Bastante bien. Pero no es dulce de maní. Así es, Gatozilla está en la calle. ¡Tiene ayuda de inmediato! ¡Ay, Gatozilla! Otro buen botín, pero sin dulce de maní. ¡Claro que lo reconocí! ¡Es Gatozilla! ¡Está en mi calle! ¿Qué le pasa a las personas? ¿No saben lo popular que es el dulce de maní?
Era Gatozilla, estoy seguro de ello. Estaba viendo las noticias en la televisión de cómo escapó del zoológico. Veamos. 23 casas, 23 tazones de dulces. ¿Cantidad total de dulce de maní? Cero. Tal vez tenga más suerte en las siguientes 23 casas. ¡Estoy listo! ¡Justo ahí! ¡Te tenemos rodeado! ¡Está tratando de escapar! ¡Tras él! ¡Está saltando la barda! ¡Use la luz sobre él! Oye, ¿acaso le digo a todos lo que tú haces? Escondite, escondite. No hay señales de él por aquí. Cuando lo atrapemos, lo enviaremos a un zoológico en Siberia. ¿Siberia? Yo solo quería dulce de maní. Debo llegar a casa. Ahí estaré a salvo. Ya casi llego, ya casi llego. Tenemos informes de que Gatozilla ha sido visto en el lado oeste. Es extremadamente peligroso y se previene a todos que estén alerta. ¡Tienes razón! ¡Es Gatozilla! ¡Oficial! ¡Soy John Arbuckle! ¡Gatozilla está en la entrada de mi casa! ¡Deprisa! ¡Ajá! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡No pueden hacer esto! ¡Quítenme las manos de encima! ¡Soy un gato con licencia! ¡No! ¡Buen trabajo! ¡Lo llevaremos de vuelta al zoológico de inmediato! ¡Ustedes cometen un error! ¡No soy Gatozilla! ¡Vivo en esa casa! ¡Ay! ¡Ahí está Gatozilla! ¿Lo ven? ¡Se metió en nuestra casa! ¡Ay! ¡Eso estuvo cerca! ¡Imagina el terror y el peligro de tener a Gatozilla en nuestro hogar! ¡Déjenme salir! ¡Quiero un abogado! ¡Uno que se apellide Murray! ¡No soy Gatozilla! ¡Está en mi casa! ¡Listo para comerse un perro y al sujeto que cocina mi lasaña! ¡Tengo que salir de aquí! Hay un agujero en el techo. Tal vez si logro subir. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. ¡No! No puedo hacerlo. Tal vez pueda abrir los barrotes. Me rindo. No soy un superhéroe, ni físico-culturista. Soy un gato gordo y sin condición. ¡Ey! Soy un gato gordo y sin condición. ¡Yuhu! ¡Alguien! ¡No debería estar aquí! ¡Hola! No deberías estar aquí. No eres Gatozilla. Eres un gato gordo y sin condición. ¿Te diste cuenta? ¿Dónde está Gatozilla? Yo sé dónde está Gatozilla. Y tengo que llegar a casa antes de que use a Odie y a John como bocadillos. ¿Quieres fruta, Odie? Vaya, tenías hambre. Iré por más bocadillos. ¿Dónde está el apagador? Oye, ¿cómo es que la luz está apagada? ¡Es Gatozilla! John, Odie, Gatozilla está en la casa. Ya lo sabía. ¡Ah!
Tal vez le podamos dar algo de comer. El auto de John o algo así. Esperen, ya sé. Rápido, Odie. Abre las envolturas de esos caramelos. Ten, amigo, unos regalos. ¿Problemas para masticar, amigo? Creo que no podrá morder a nadie por un tiempo. ¡Ahí está! ¡Es Gatozilla! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Qué bueno que está de regreso! ¡Por supuesto! ¡No! ¡Es hora de su alimento! Ah, en lo que a mí concierne, siempre es hora de alimento. Gatozilla tiene un gran apetito. Cada comida es de 10 filetes, 10 latas de salmón, un par de chuletas, una docena de lasañas y para el postre, les parecerá extraño, su favorito, dulce de maní. ¡Oh! ¡Es maravilloso! ¿Dulce de maní? ¡Ah! ¿Qué esperamos? ¡Es hora de su alimento! ¿Te importa si te acompaño a cenar, amigo? Estoy demasiado ocupado para jugar. Estoy preparando mi suculenta lasaña especial de doble carne y triple queso para el cumpleaños de Liz. ¡No! Ahora no puedo entretenerme contigo, amigo, pero tengo un rico hueso para ti. El hueso. Y más vale que sea más sabroso que el de ayer, o si no. Mañana consigue que te den más de las galletas que tanto me gustan. Ya falta poco. En otras noticias, esta noche tendrá lugar un alineamiento planetario sin precedentes. El profesor Harlow Crownfans lo explica. Conozco ese olor. Conozco ese olor y adoro ese olor. Sí, la estrella Sirio, también conocida como Alfa Canina Mayor, está en una posición única con respecto a la estrella Canopo y ambas formarán una conjunción sin precedentes con la Luna. ¿Y dice que esto podría tener un extraño efecto en los perros? Solo en los más estúpidos. De hecho, el perro tendría que tener un coeficiente intelectual casi inexistente para que le afecte. ¿Qué tenemos aquí? ¡Lasaña! Mírenla bien, amigos. No estará ahí por mucho tiempo. ¡Ah! ¡No lo harás! Es lasaña. Tengo que comerla. Es lo que mejor hago. Esa lasaña es para la fiesta de cumpleaños de Liz. Si te atreves a tocarla, no te daré de comer hasta su próximo cumpleaños. O hasta el siguiente. O hasta el siguiente a ese. Ah, está bien. Entendí el mensaje, señor Sutileza. La dejaré aquí para que se enfríe durante la noche. Y no, ni lo pienses. Tengo fuerza de voluntad para no comer esa lasaña. No, no la tengo. Sí, sí la tengo.
¡No la tengo! Solo probaré un poco. Está bien, está bien. Será la primera lasaña que no sea comida por mí. Tarde o temprano tenía que ocurrir. ¡Ah! ¡Hola, amigo! ¿Te gustó ese rico hueso que te di? Bien, la lasaña se enfriará durante la noche. Creo que me acostaré temprano. Increíble. Estaba convencido de que Garfield devoraría esa lasaña, pero parece que ha conseguido sacarla por completo de su mente. No comeré esa lasaña. No comeré esa lasaña. No comeré esa lasaña. ¿Por qué no logro convencerme? No importa cuánto me gruña el estómago, no comeré esa lasaña. ¿Qué fue eso? Odie, ¿escuchaste algo aquí? No me puedo imaginar qué hizo. ¡La lasaña para 10 personas! ¡Desapareció! Y creo que está muy claro quién se la comió. ¡Garfield! ¿De qué se trata todo esto? ¡Garfield! ¡Te comiste una lasaña para 10 personas! ¿Lo hice? No recuerdo haberlo hecho. Hablaba en serio, Garfield. No volveré a darte de comer jamás. Buenas noches. Pero es que yo... yo no... a lo mejor sí. A lo que hemos llegado. No camino dormido, sino que como dormido. Lamento haberme comido esa lasaña. Sin enterarme. Apuesto que estaba rica. Creo que fui muy duro con Garfield al decirle que no le daría de comer nunca más. Le diré que volverá a tener comida dentro de un par de años. Garfield, estuve pensando que nunca es mucho tiempo para no comer, así que... ¡Garfield! ¿Cómo pudiste hacer esto? ¡Garfield! ¿Cómo pudiste hacer esto? ¡Y no me digas que no fuiste tú! Si no fuiste tú, ¿quién fue? Tal vez el perro. No intentes echarle la culpa de esto al pobre Odie. Odie no podría hacer algo así. ¡Estoy harto de ti, Garfield! Espero que me hayas traído esas galletas. Y bien, ¿dónde están? ¿Qué? ¿No me trajiste las galletas? Te lo advertí, enano. ¡Oye! ¡No escaparás de mí tan fácilmente! Cuando te pongan las patas encima, aprenderás a obedecer órdenes. Te tengo atrapado, enano. Ay,
de las galletas solo era broma. Puedes comértelas todas. De hecho, te daré las mías. ¡Nunca me gustaron! Espero que la televisión aún funcione. Como les he dicho a todos continuamente, la extraña alineación de las estrellas y el eclipse podría convertir a los perros en monstruos salvajes y descontrolados. Vaya, ¿le habrá pasado eso a Odie? ¡Claro que! Solo le ocurriría a un perro que fuese completamente estúpido. Sí, ese sería Odie. Garfield, puede que te deba una disculpa. ¡Vamos a buscar a Odie! ¡Rápido! ¿Mm? ¡Déjame! ¡Ayuda! Creo saber dónde puede estar. ¡Ah! Ahí estás, amigo. Odie, ¿estás bien? Creo que será mejor que te llevemos a ver ese profesor que vi en las noticias. Llamé a la cadena de televisión y conseguí su dirección. Vive en Century Boulevard. Hay una pizzería abierta a las 24 horas en Century Boulevard. ¡Ay, no! ¡Un policía me está indicando que me orille! Bien, ¿cuál es la prisa, amigo? Ah, de seguro va a creer esto. Es mi perro, agente. Creemos que podría convertirse en un enorme monstruo trastornado. Oiga, ¿está bromeando conmigo? No, en serio. Un profesor en la televisión dijo que era posible. Vamos a verlo ahora mismo. Baje la ventanilla y déjeme echarle un vistazo a ese monstruoso perro. ¡Ese inocente cachorrito! ¿Un monstruo? ¡Aquí me voy! Garfield, ¿viste lo que pasó? No. Es básicamente Odie. Bueno, por si acaso, llevémoslo con ese profesor lo antes posible. Siento despertarlo a estas horas, profesor, pero nos preocupamos. ¿Que su perro pueda convertirse en un monstruo por la alineación de la luna y las estrellas? Ah, no creo que sea posible. No con un animal tan inofensivo. Aunque parece bastante estúpido. Teníamos que acudir a un profesor para que nos diera esa noticia. ¿Pero y si es verdad? Aunque fuese verdad, ya no importa. La alineación particular de las estrellas que provocaba el cambio ha pasado y no volverá a producirse hasta el año 3459, un martes. Ay, muy bien, problema resuelto. Si es que existió algún problema. Además, tengo que ocuparme de la próxima alineación de la luna y las estrellas. Podría causar un eclipse que afectará a los gatos. ¿Gatos? ¿Gatos? Sí. Pero no se preocupe, si se produce, solo afectará a un pequeño número de gatos. ¿A qué gatos, profesor? Solo a aquellos que ingieren grandes cantidades de comida italiana. ¡Oh! Creo que iré a ver si está abierta esa pizzería de 24 horas. ¡Adiosito! Pronto comenzarán los rayos. Pronto lograré que mi creación cobre vida. Pronto comeré un sándwich de ensalada de atún servido con una ensalada de col. Vuelvo en un segundo, cachorro.
Siento el poder del rayo recorriendo mi cuerpo. Hoy es cumpleaños de Odie. John está haciendo un pastel para darle una sorpresa. Y voy a la cocina para ver cómo van las cosas. Oh, y también porque quiere un sándwich de ensalada de atún servido con una ensalada de col. Aquí está el betún para después. Tengo mis decoradores de pastel. Ahora, si están todos listos, comenzaremos, ¿de acuerdo? Para hacer nuestro pastel rico y esponjoso, agregaremos toda una taza de bicarbonato de soda. Toda una taza de bicarbonato de soda. Y tres vainas de vainilla. Tres vainas de vainilla. ¿Media taza de azúcar? Media. ¡Oh, no! ¡Se acabó el azúcar! ¡Olvidé bajarla del auto! ¡Garfield, rápido! ¡Sigue agregando los ingredientes como dice mientras voy al auto! Ahora, lo siguiente que debemos agregar es una taza de harina. John nunca hace sus pasteles lo bastante grandes. Pondré toda la caja. ¿Dos barras de levadura? 12 barras de levadura. ¿Media taza de leche? Toda la leche. Solo debo agregar algunas cosas a mi monstruo para que cobre vida. Agrego unos pedazos de chocolate. Y ahora todo el chocolate que tenemos en casa. Aquí voy, Garfield. Gracias, yo me haré cargo. Bien. Cocinar no es tan divertido como comer. Ahora veamos. ¿Dónde me quedé de la receta? Dos tazas de vinagre. ¿Dos tazas de vinagre? Bueno, él debe saber lo que hace. Carbonato de sodio y azufre. ¿Carbonato de sodio y azufre? ¿Dónde voy a conseguir? ¡Ah! ¡Esperen! ¡Mi viejo juego de química! No te asustes, cachorro. Es solo una película de monstruo. Odie, no puedo comer mi sándwich con un perro en mi cara. Agrego el cloruro de amonio. ¿Cloruro de amonio? Esta es la receta de pastel más rara. Y ahora es momento de poner la mesa en el molde y colocarla en el horno. Espero que a Odie le guste su pastel. Y ahora el poder del rayo le dará vida a mi creación. Incluso ahora, el poder del rayo está trabajando. Cálmate, Odie, es solo una tormenta. No hay nada de qué preocuparse. Odie, actúas como si estuvieras en esa tonta película. Mi creación está comenzando a crecer. ¡Está cobrando vida! Solo quiero un pedazo pequeño, como el tamaño de Portugal. Se fue la luz. Pero sé encontrar mi camino a la comida en la oscuridad. ¡Y el pastel! Te robaste el pastel de Odie. Ese es mi trabajo. Admítelo. Te llevaste el pastel de Odie. Bueno, no digas que salió caminando. ¡Es asombroso! ¡Es sorprendente! Y sin embargo, es un excelente tamaño para un postre. ¡Déjame en paz! ¿Qué te he hecho excepto comerme a un millón de tus parientes? ¡Aléjate de mí! Muy bien. Tú te lo buscaste. ¡Garfield! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Ey! ¡Este pastel se ve rico! ¡Garfield! ¡Pero sigue siendo un monstruo! ¿Tratas de comerte el pastel que hice? En verdad, es todo lo contrario. ¡Es! 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 ¡Es!
¡Es uno de esos! ¡Sigan al menino! ¡Terminamos, Garby! ¡No puedo amar a un hombre que olvida mi cumpleaños! Sheila, cielo, yo no. Es decir, bueno, sí, pero no lo hice. Quiero decir... Ay, no tiene caso. ¡Oh, Garby! ¿No olvidaste mi cumpleaños? ¡Me trajiste un pastel! ¿Lo hice? Ah, sí, te traje un pastelito. ¡No sé cómo pasó esto! ¡Hice todo lo que el sujeto del programa de televisión dijo! Entonces tal vez él sepa qué hacer. ¡Auxilio! Regresaremos para ver cómo va nuestro rico pastel después de este comercial. ¡Y salimos! Volvemos en 30 segundos. ¡Ay, señor Hotchkiss! ¿Qué le está pareciendo el programa de hoy? ¡Ah! El show es aburrido. ¿Quién quiere ver a alguien cocinando? Pero estoy tratando de hacerlo interesante. Ayer hice escalopas de ternera. ¡Fue maravilloso! Las escalopas de ternera son aburridas también. Por eso voy a cancelar tu programa. Por favor, no me cancele, señor Hotchkiss. Por favor, cocinar es mi vida. Después del programa de hoy, tomarás tu espátula y te irás. Volvemos del comercial en 10 segundos, Eddie. ¿Garfield? ¿Odie? ¡Es por ahí! Y ahora, amigos, vamos al horno para ver cómo resultó nuestro pastel. ¡Ay, mi estudio! ¡No! Ay, sabía que había puesto demasiada levadura. ¡Alguien debe detenerlo! Y temo que ese alguien voy a ser yo. No será bonito, pero voy a hacer el sacrificio supremo. ¡Me lo comeré! ¡Traerme 2000 litros de helado para acompañar esto! ¡Alto! Era broma que iba a comerte. Estoy a dieta baja en pasteles. ¡Está escalando la torre de transmisión! ¡Esto es terrible! ¡Esto
¡Esto es horrible! ¡Esto es emocionante! ¡Es justo lo que tu programa necesitaba! ¡Te contrataré para otra temporada! ¡Ay, gracias! ¡Soy un talento! ¡Hey, muchacho de pan! ¡Mírame un segundo! Sujeta esto. Es mejor que baje de esta antena rápido. ¡Garfield! ¡Lo lograste! ¡Es lo último que veremos de ese horrible monstruo! No. Yo diría que en los siguientes 10 minutos van a llover mantecadas. ¡Feliz cumpleaños, Odie! ¿Para qué tantas repeticiones y reality shows? Es una triste realidad que la televisión no es lo que solía ser. ¡Garfield! ¡Odie! ¡No vean demasiada televisión! Es malo para los ojos, ¿saben? ¡Te aplastaré, monstruo! Muy bien, pongan atención, por favor. Asegúrense de usar crema batida ligera o la masa de la galleta quedará muy espesa. Si las discusiones en su casa están saliéndose de control, tal vez usted es justo lo que buscábamos. Aprender puede ser tan divertido con Rob el Pollo Gigante. Ahora, canten conmigo. Tú solo hablas y no respondes, Michael. ¿Eh? Me temo que tú eres el cerebro más débil. Adiós. Vaya, ¿creerías que con 758 canales podría haber al menos un programa decente? Canal 145. Odeón Virtual. Parece una película de ficción patética. Oh, bueno, ¿qué importa? Buenas noches. Soy el profesor Bonkers y les doy la bienvenida a la prueba beta de Odeón Virtual. Un innovador invento mío que cambiará la faz de la transmisión de televisión para siempre. Gracias al amplificador holográfico de vanguardia, que es demasiado avanzado para que siquiera lo comprendan, Odeón Virtual llevará a los personajes de su programa de televisión favorito hasta el interior de su propia sala. Y tal vez necesitas un par de esos tontos lentes 3D. ¡Por supuesto que no! ¿Oh? ¡Es lo mejor de todo! Odeón Virtual no requiere de lentes de tercera dimensión. ¡Vamos a comenzar! ¿Quieren? ¿Quién no ha soñado con explorar las profundidades del océano sin siquiera mojarse? Yo. Oh. ¡Rápido, Odie! ¡Tráeme una salsa tártara! Tranquilo, Odie. Es solo un truco óptico. ¡No es de verdad! ¡Es de verdad! ¡Es de verdad! ¿Lo disfrutaron? Bien, eso fue solo al principio. Ahora, ¿alguno de ustedes ha querido estar en un programa de preguntas? ¿Cuál es la capital de Bután? ¿Quién inventó la penicilina? ¿Cuál es la edad de Cher?
Me temo que tú eres el cerebro más débil. Adiós. Esta tarta virtual tiene muy rico sabor. Y ahora para la audiencia infantil, ¿qué tal un pequeño cuento de hadas? ¿Estás seguro de que esta habichuela es mágica? Claro, niño, créeme, no quedarás decepcionado. ¡Me engañaron! ¡Es solo una habichuela común y corriente! Tengo un mal presentimiento de esto, Odie. ¿De verdad creíste que podrías derrotarme, tonto deforme? ¡Me gustan los cuentos de hadas! ¡Y ahora! ¿Qué no ves que estoy en medio del programa? Lo siento, señor, pero parece que hay un ligero problema con el programa. El tallo de habichuelas es... ya no es tan virtual. Y la televisora recibió una llamada de una dama preguntando si el tiburón puede dejar ir a su marido. ¡Caray! Debido a unos problemas imprevistos, lamento informarles que este programa terminará en 10 segundos. ¿10? ¿9? Se ve muy sólido, ¿no es cierto, Odie? Mientras tanto, les recuerdo que la televisora no es responsable de daños que pueda haber causado el programa. Necesito un café. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Esto tiene la firma de Garfield, es evidente. ¡Garfield! ¿Dónde estás? ¡Gato malo, malo! Creo que estoy dentro de la televisión. ¿Garfield? Sé que te escondiste en algún lugar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! No hay señal de él aquí abajo. El shampoo de George Frica dejará su cabello suave, sedoso y manejable. ¡Miau! Y también lo deja limpio. Comerciales tontos. ¡Miau, miau! Garfield se va a quedar castigado una semana sin lasaña. No, un año. Tú solo hablas y no respondes. ¡Miau, adiós! ¡Miau! Odie, ¿qué pasa? No le ladres a la televisión. Es solo un programa tonto con... ¿Quién? ¿Garfield? ¡Ay, pero es imposible! ¡Miau! ¿Qué estás haciendo allá? ¿Quieres que tome la programación? Bien. Veamos, canal 145, Odeón Virtual. ¡Ay, no! Algo debió salir terriblemente mal y Garfield fue absorbido por la televisión. Llamaré a la televisora. Ellos sabrán qué hacer. Solo resiste, Garfield, ¿de acuerdo? Burro y banana. M como en mañana y mostaza. Y Z como en sopilote. Oiga, tiene que ayudarme. Mi gato fue absorbido por la televisión. ¡Ah! Una pérdida muy deplorable. Y tiene que ayudarme a recuperarlo. Llegaré ahí en cuanto pueda. Mientras, mantenga a su gato en un programa seguro. De preferencia algo animador. Está en un programa educativo. Está aprendiendo el alfabeto con Rob, el pollo amarillo gigante. No se saldrá con la suya, Dr. Mo. Hasta luego, agente 008. ¡Garfield! Alguien que cambie a otro canal. ¡Rápido! Está aquí. Está aquí. ¡Ay, no! ¡Envía a Garfield a una película de terror! ¡Auxilio! ¿Por qué no funciona? ¡Ay, no! Las baterías debieron salirse cuando se me cayó. ¡Odie, ayúdame a buscar las baterías! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Nos va a caer baba encima! Si esto no es una emergencia, no sé qué lo es. Esto está muy feo. No te preocupes, Garfield. Encontré baterías nuevas. Ahora,
Asegúrense de poner los montones de este queso delicioso entre cada capa de lasaña. ¡Hola, gatito! Debe ser el profesor Bonkers. Odie, no toques el control, ¿de acuerdo? Ahora que la lasaña está lista, podemos preparar nuestra hermosa ensalada César. ¡Esta bestia salvaje se comió mi plato principal! ¡Garfield! ¡Auxilio! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Monstruo insaciable! ¡Este es más feroz que el alien! ¡Listo! ¡Este definitivamente es seguro! ¡Bésame! Tienes demasiado lápiz labial. Gracias a este turbo holo extractor, sacaré a su gato de ahí en un instante. Ahora quédate quieto un minuto, gato. No es una opción ahora. Bésame, bésame, bésame. Ay, gracias al cielo, Garfield, volviste. Sí, y parece que lo logré en una pieza. ¿A dónde crees que vas? No irás a ninguna parte hasta que me des un beso adecuado. No, a mí no. ¡Oh, recáspita! Parece que mi extractor dejó la puerta abierta por accidente. ¡Ahora canten conmigo o pondré un huevo aquí mismo! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Nadie toca mi lasaña hasta que yo lo diga! ¡Bésame! 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 ¡Becho, becho! ¡Oh, no, doctor! ¡Monstruo insaciable! ¡Bésame! ¿Sí? ¡Vuelve a encender la televisión! ¡No! ¡Tontos! ¡Aún no están listos para mi genio! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Ahora canten conmigo o pondré un huevo aquí mismo! ¿No creen que es bastante televisión para un día? ¡Despierta! ¡Despierta antes de que des un paso en falso y termines más plano que tortilla de enchilada! ¡Oh, no! Hola. Tal vez se preguntan cómo se metió John en este problema.
Puedo decirles, pero tiene que ser rápido. Entonces, John había tenido problemas para dormir. Lo intentó todo. ¿Acostarse en todo tipo de posiciones? Compró un libro sobre cómo dormir. Beba un vaso de leche tibia después de un baño caliente. Pero no funcionó porque John no terminó de beberse el baño caliente. Luego decidió probar contando ovejas. Pero no teníamos ovejas, así que hubo que improvisar. Una. Dos. Tres. Eso tampoco funcionó. Pero logró cansar a Odie. Finalmente, decidió ver televisión. Se pasa la noche despierto. No puede dormir. Está tan cansado que todo el día se la pasa cabeceando. Todo eso. Entonces venga a verme, doctor sonámbulo. Puedo hacer que duerma toda la noche con el poder de la hipnosis. Estoy tan desesperado por dormir bien que incluso podría intentar eso. John fue allá a la mañana siguiente, pero lo pensó dos veces, que son dos más de lo normal en John. No debí venir aquí, doctor sonámbulo. La gente con inteligencia superior no puede ser hipnotizada. No hay modo que pueda hacer que... Cuando presione este botón, despertarás. Hasta que lo presione de nuevo, tú creerás que eres una gallina. Mejor deténgalo antes que ponga un huevo. Me duerma porque soy muy listo para ser hipnotizado. Yo creo que serías un buen sujeto para mi computadora hipnotrónica. ¿Hipno qué? La computadora hipnotrónica era una cosa que el doctor sonámbulo inventó para programar gente con sugestiones hipnóticas. Solo ingrese el código del patrón de comportamiento que quiero implantar y quedará programado adecuadamente. No me di cuenta, pero creo que mientras el doc programaba a John, Odie se distrajo con una mosca. ¡John Arbuckle! ¡Tú te quedarás dormido cada vez que escuches este sonido! Me imagino que eso fue lo que debió pasar. John fue programado por accidente con el sonido del ladrido de Odie, solo que no lo supimos entonces. Ahora lo voy a probar y te pondré a dormir. Y para despertar, solo presiona botón de nuevo. Así que en realidad no creo que funcione conmigo. Toma, gatitos. Tú ponlo a dormir y luego despiértalo cuando haya descansado lo suficiente. Oh, entiendo. Y permanece muy atento. De vez en cuando, rara vez es posible que la gente hipnotizada camine cuando está dormido. Así que nos dirigimos a casa. Liz va a visitarnos. Va a dar un discurso en la Asociación de Veterinarios. Prometí ayudarla con su discurso. ¿Qué? ¿Estás dormido? Creo que debería haber sospechado que algo estaba mal. Pero mi mente estaba en otra cosa. El almuerzo. Solo quiero que escuches el discurso que tengo que dar. Es un placer ayudarte. Este es un buen momento para comer. Y no porque existan malos momentos. Compañeros veterinarios, es un honor aparecer ante ustedes hoy. Cuando me pidieron que les hablara... ¿John? ¿John? ¿Estás escuchándome? Hasta la última palabra, Liz. Muy bien. Cuando me pidieron que les hablara, me pregunté a mí misma qué haría... Si crees que mi discurso es tan aburrido que te hace dormir, puedes seguir con tu siesta, John Arbuckle. ¡Adiós! ¿Liz? ¡Liz! Pensé que quería que oyera su discurso. ¿Odie, viste a dónde se fue Liz?
John dormitó 3 veces durante la cena y 6 mientras jugaba videojuegos. Y ni siquiera se dio cuenta. Finalmente era hora de dormir. Puedes probar ese botón si quieres, Garfield, pero no servirá de nada. No pueden hipnotizarme. Por un momento pareció que John tenía razón. ¡Calla, Odie! Estoy tratando de que John se duerma. Al fin funcionó. ¡Shh! No lo despierten. Pensamos que el problema había terminado, pero en realidad solo comenzaba. Nos sentamos a ver televisión pensando que John se dormiría rápido. Y así fue. Pero algo en él decidió que quería dar un paseo. Nos vemos luego, John. ¡John! ¿Dónde fue? Otro pasajero que no tiene cambio exacto. Muy bien. John es sonámbulo. Tal como ese doctor advirtió, hay que despertarlo. El problema era que el autobús era más rápido que nosotros. Seguimos el rastro de nuestro amigo sonámbulo a la pizzería de Vito. ¡Debió salir por atrás! ¿Hay señal de él, Odie? ¡Ve por ayuda! ¡Voy a despertarlo! Y así fue como ambos terminamos aquí arriba. El problema es que sigo presionando el botón y no despierta. Tiene que haber un modo para que despierte antes de que dé un paso en falso. ¡Odie! ¡Deja de ladrar! ¡Odie! ¡Ladra una vez más! Como les estaba diciendo, no hay modo de hipnotizarme para dormir. Solo me quedaré acostado en la cama y... ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡No! ¡Eso dolió! ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué? Ya no te quedarás dormidos. Ahora regreso. Ya que estamos aquí, creo que le daré a John un nuevo comando hipnótico. ¿Saben, chicos? Dormí muy bien esta noche. Me siento genial. Tengo la sensación de que mi insomnio se fue. Genial.
De hecho, me siento tan bien que no voy a hacerte ninguna lasaña ahora, Garfield. Voy a dar un paseo. ¿Odie? Ladra, por favor. ¿Debo hacer lasañas? ¿Odie? ¿Debo hacer lasañas? ¿Debo hacer lasañas? Oye, Liz, ¿cómo les fue a ti y a Heather en su viaje a Egipto? Fue genial. Las dos nos divertimos mucho. Traje un par de fotografías del viaje. ¿A eso llamas un par? ¡Hay menos fotos en Internet! Garfield, ¿sabías que en el antiguo Egipto los gatos eran venerados como dioses? Incluso algunos eran embalsamados y enterrados en el sarcófago de su amo. ¿Enterrados? ¿A eso llamas venerar? Oh, y John, te traje un pequeño recuerdo del Cairo. El anciano que me lo vendió en el mercado dijo que era un artefacto antiguo, pero quizás solo sea una copia. ¡Guau! Gracias, Liz. ¿Qué te parece esto? El tipo se emociona con un espejo viejo. Ocupa esa gratitud en alimentarnos, en especial a mí. Garfield tiene razón. Será mejor que lleve la cena a la mesa. Te ayudo. Garfield, ¿jugamos a las escondidas? ¿Qué tal si tú te escondes y no te buscamos? Uno, dos... 3, 4. Pensaré en esconderme cuando llegue a 80, más o menos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Odie! ¡Odie, regresa! ¡Vaya! 98, 99 y 100. ¡Listo! ¿Garfield? ¿Odie? ¡Voy a encontrarlos! Ahora, ¿dónde se habrán metido? Como si ya no tuviera bastantes problemas. Tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas, Odie, ni en ninguna parte. ¡Hey! Tengan cuidado con esas cosas. Me gusta mi pelaje como está, en un cuerpo vivo. Somos tus humildes sirvientes, amo. Por aquí, Su Excelencia. Ah, esto está mucho mejor. ¡Chacal malo! Yo soy Neferkiti, alta sacerdotisa del dios Gato Ra. Oh, como tú digas. Más uvas, por favor. ¿Y te importaría pelarlas? Como desees, gran líder. Tú hiciste... Hace mucho tiempo, los gatos no solo eran venerados por los antiguos egipcios. Los gatos los gobernaban. Los hombres eran simples esclavos. Nos hacían monumentos y pirámides. Pero un día, hace miles de años, los hombres se rebelaron contra nosotros. Derrotados, fuimos expulsados a otra dimensión a través de un espejo mágico. Puedes pasar al final. Nunca me gustaron los programas educativos.
De acuerdo con una antigua profecía, un gato naranja y su chacal mascota aparecerían un día. ¿Chacal? Oh, ¿te refieres a Odi? ¿Se supone que ese soy yo? El gato naranja se convertirá en el nuevo faraón y lo veneraremos durante 2000 años. ¿Quieren venerarme y alimentarme? ¿Quién soy yo para negarme a mi adorado público? Tendrás todo lo que hayas deseado en cuanto terminemos con la ceremonia de coronación. Bien. ¿Podremos terminarla a tiempo para el almuerzo? ¡Buen trabajo, chicos! No tan apretado. ¿Quieren que deje de respirar? No, eso llegará en su momento. Baja la voz, Odi. Arruinarás mi gran momento de fama. Yo, Neferkiti, alta sacerdotisa del dios Gato Ra, te corono faraón, mi señor. Mi señor, te presento estos dos símbolos de tu dominio inmortal. ¡Viva nuestro faraón! ¡Viva nuestro faraón! Oh. Son suficientes uvas como para toda una vida. Para mí, una hora. En el sarcófago, una hora será tu tiempo de vida. Nunca mencionaste nada de ponerme en una cabina telefónica ultra decorada. ¿No lo hice? Oh, tal vez se me olvidó. ¿Sabes? El faraón anterior se puso un poco... Oh, vaya. Gracias por invitarme a ser faraón, pero acabo de recordar mi compromiso previo de no dejar que mi vida se acabe. Si me necesitan, estaré aquí. ¡Viva nuestro faraón! ¡Viva nuestro faraón! Al que veneraremos y adoraremos los próximos 2000 años. Lo mínimo que podrían haber hecho era darme la suba. Gracias, supongo. ¡Guarda silencio! ¡No se permite hablar dentro del sarcófago! Lo siento, está oscuro aquí y no leí el letrero. El día del nuevo faraón será el día de nuestra libertad y ascensión. ¡Estás sacudiendo el templo con tus ronquidos! Creo que no te dije que ronco fuerte, ¿cierto? La gente en otro estado a veces llama para quejarse del ruido. ¿Qué no oíste lo que dije? ¡Guarda silencio! Listo, te queda mucho mejor. ¡Ay! ¡Pero tú! ¡Guardias, no dejen que se escape! Abrocha tu cinturón, Neferkiti. Este va a ser un paseo agitado. Por aquí, Odi. Por aquí. Esa es la salida, rápido. Piensa, ¿cómo lo abriste? Trata de recordar. ¡Usa tu cerebro!
¡Vamos, vamos! ¡Hazlo! Entonces, la profecía tenía razón. El día que coronamos al nuevo faraón fue el mismo día de nuestra libertad. Reuniré a todas mis tropas, cruzaremos por la puerta mágica y haré una guerra para esclavizar a la humanidad y nos daré el dominio total del mundo. Pero si ya tenemos el dominio total del mundo. ¿Pero de qué estás hablando? Los gatos modernos ya gobiernan a los humanos. Nos alimentan, acarician y nos compran molestos juguetes. Y nos dejan dormir casi donde queramos y todo el día. Oye, queremos dormir todo el día. Y lo hicimos de un modo tan astuto y sutil que los humanos aún no descubren que ellos son nuestros esclavos. ¿Quieres acabar con eso? Y que alguien nos sirva lasaña recién hecha. ¡Esperen! ¡Si eso es cierto! ¡Llévame a tu mundo para verlo por mí misma! Por aquí, Su Alteza. Pero me quitaría el traje egipcio si fuera tú. Solo para pasar inadvertida. ¡Eso es! ¡Soy libre! ¡Soy libre! John, ¿de dónde habrá salido esta hermosa gatita? Nunca la vi antes. Tal vez sea de alguno de los vecinos. ¿Oh? No veo ningún tatuaje de identificación o un collar. ¡Ay, suéltame ahora, sucia mortal! ¡Qué hermosa gatita! ¿Puedo cargarla? Claro. ¿Puedo quedármela, tía Liz? ¿Puedo? ¿Puedo? Siempre he querido un gatito. Si ningún vecino viene a buscarla, claro, ¿por qué no? Alta sacerdotisa, ¿eres tú? Para que no se desperdicien, solo me quedo en el lado seguro. No queremos ninguna conquista de la humanidad. Oh, vamos a ser buenas amigas y te llamaré Peluchita. ¿Peluchita? Y tendrás tu propia caja de arena y tal vez un ratón de juguete y luego te pondrás... ¡No! Juguetes, ¡no! ¡Debo gobernar el mundo! ¡Ey! Así es como es a veces. Un día eres una sacerdotisa del mundo, y otro día eres una peluche. ¡Ya llegué! ¡No! ¡Cuidado, amigo! Escúchenlo. ¿Los perros no tienen dignidad? ¡Les tengo una sorpresa! ¿Sorpresa? ¿Qué clase de sorpresa? ¡Yo quiero una sorpresa! ¡Miau, miau! ¡Miau! Las cosas que hago por un regalo. Espero que lo valga. Pensé que podía cepillarlos antes de su revisión mensual con Liz. Me humillé por un simple cepillo. ¿Quién quiere probarlo primero? ¿Garfield? Pruébalo tú. Nadie toca este pelaje más que mi estilista. ¡Odie! Buen chico, ven acá. Espera, Audi. Hola, Liz. ¿Comemos mañana? Seguro.
Me encantaría. Odie. Odie, yuhu. Odie. Creo que tendré que hacer algo con ese cepillo. Sí. Eres un extraño y triste perro, Odie. Oye, Odie, ¿quieres jugar a patear el perro conmigo? ¿Cómo que prefieres pasar el tiempo con eso? Es un estúpido cepillo. Esto es muy tonto. Incluso para ti, Odie. Oye, si terminas con el cepillo, te puedo presentar un lindo corta uñas. Oigan, chicos, ¿qué hay? Hazme un favor y tira ese estúpido cepillo antes que te vean. Me rehúso a hacer el hazme reír de todo el vecindario. Hola, Garfield. Hola, Odie. Oye, Odie, ¿eso que abrazas es un cepillo? Más bien una novia imaginaria. Mira quién habla. Recuérdame, ¿por qué siempre cargas ese osito de felpa a todos lados? ¿Yo? No sé de qué hablas. No, eso es adorable. Creo que tengo que hacer algo con ese cepillo. Solo hay lugar para dos mascotas en esta casa. E imaginaria o no, estás fuera. Los perros tienen la memoria de un pececillo dorado. En una hora ya no se acordará de ese cepillo, créame. ¡Ah! ¡Ya es tarde! ¡Liz va a matarme! ¿Odie? ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Odie, basta! ¡Perro malo, perro malo! ¿Liz? Claro que no se me olvidó nuestra cita. Sí, ya voy para allá. No conoces a un buen jardinero, ¿o sí? ¿Todo ese llanto por un estúpido cepillo? ¡Es ridículo! No tuviste que ver con la desaparición del cepillo, ¿verdad? ¿Cómo siquiera puedes pensar eso de mí? Está bien, lo hice. Me deshice de ese estúpido cepillo. Y le hice un favor a Odie a decir verdad. ¡Ay, por favor! ¡Díselo al juez! Lo hiciste porque estás celoso de que a Odie le importe a alguien más. ¿Alguien más? Estamos hablando de un cepillo, ¿no es así? Para Odie era más que solo un cepillo. Y también sabías eso.
Ya se le pasará. Vamos a necesitar más café. Y tapones de oídos. No es gracioso. ¿Dónde está mi lasaña? Lo lamento, Garfield. Estoy muy cansado para cocinarte algo. Bien. Con la falta de sueño puedo lidiar. Pero con la falta de lasaña, eso es simplemente intolerable. Tengo que arreglar este lío. Lo siento, señor. Un cepillo. Tiene cerdas y un mango. Perfecto. Odie no verá la diferencia. ¡Oh, mira! ¡Mira quién regresó! Vaya, parece que ese cerebro funciona después de todo. ¿Quién lo habría creído? Oye, está bien, ganaste. Te llevaré con tu novia. Aquí fue donde el cruel crimen se cometió. Oh, vaya, vaya. ¡Odie, espera! Voy a perder una de mis 9 vidas. Todo por un estúpido cepillo. Lo siento, niño. Es una emergencia. ¡Oye! ¡Te la devolveré, lo prometo! Bienvenido a bordo y ajusta tu cinturón. Este será un viaje agitado. ¡No quiero ser una mancha más en la calle principal! ¡Eso estuvo cerca! ¡Qué asco! ¡Odie, regresa! ¡Perro malo! ¡Malo! Esto no puede ser peor, ¿o sí? ¡Odie, ten cuidado! ¡Soy muy joven para ser reciclado! ¿Y ahora qué? ¿Contento? Ahora salgamos de aquí. ¡Ahí están! ¡Los he buscado por todos lados! ¡Oh, qué asco! ¡Huelen como si hubieran estado en un basurero! Yo no huelo nada. ¿Qué opinas, Odie? ¿Odie?
¿Estás libre esta noche? ¿Qué tal una cena? Adoro estos programas de debates intelectuales. Llamé a mi dentista. Si voy ahora mismo, puede recibirme y hacerse cargo de este dolor de muelas. Tengo mucha suerte. Si tuvieras mucha suerte, no te dolerían las muelas. Mi automóvil está en reparación. Tendré que caminar hasta allá. Si tuvieras mucha suerte, tu automóvil no estaría en reparación. Hasta luego. Regresaremos con más debates intelectuales después de estas noticias. La policía informa de otro asalto por parte de el silencioso Jack, un criminal que opera en la parte oeste de la ciudad. ¡Esta es la parte oeste de la ciudad! El silencioso Jack es extremadamente peligroso. Se recomienda cerrar sus puertas y mantenerse alerta. Odie, debemos cerrar las puertas y estar alerta. El silencioso Jack está rondando. El silencioso Jack es en extremo peligroso. Ahora estamos seguros y no me preocuparé porque entre el silencioso Jack aquí, en lo absoluto. Pero por si acaso... Me aseguro de que todo esté cerrado para que el silencioso Jack no entre. Ni siquiera Santa Claus. ¡No! Descuida, yo le abriré a Santa. Bien, John. Ahora solo coma papilla y sopa por un par de meses y estará bien. Gracias, doctor. ¿Qué es esto? Ah, el señor Arbuckle dejó su llave. Bueno, se dará cuenta que no la tiene y estoy seguro que regresará por ella. ¿Britney? ¿Britney? ¿Dónde estás, Britney? ¡Britney! El extraño en el ático la tiene. ¿Será posible que esté solo en la casa? ¿Solo con el extraño en el ático? Estás acabado, amigo. Debí
quiso verlo cuando tocó la campana. Odie, es solo una película. Britney no haría eso. Por cierto, te ves mejor desde ese ángulo. Britney tiene llave. Así fue como supo que estaba en la casa. ¿Te preocupa el silencioso Jack? Ah, es cierto. No tienes de qué preocuparte. Hay miles de casas. ¿Cuáles son las probabilidades de que robe esta? ¿De quién nos preocupamos? Solo es John. John no tocaría la campana. John tiene llave. ¿Sabes quién no tiene llave? El silencioso Jack no tiene llave. ¡Déjenme entrar! ¡Olvidé mi llave! ¡Déjenme entrar! Tienes razón. Esa voz no suena a la de John. También tienes razón. No se parece en nada a John. No con esa bola en su mejilla y esa cosa en la cabeza. Espera. Tenemos suerte, Odie. Se va. ¡Nos salvamos! ¡Ay, cómo duele! ¿Yo? ¿Asustado? Ni por un segundo. No le temo a nada. De acuerdo. Además de pensar que Nermal se mude con nosotros, yo no le temo a nada. ¿Ah? Trata de entrar por la puerta trasera. ¡Déjenme entrar! Odie, tienes que ser valiente. Es momento de acciones heroicas. Ya. Es momento de bravura y coraje. Ya. Y como eres el perro vigía aquí, te nomino a ti. ¡Cobarde! ¡Gallina! ¡Tienes la valentía de un ratón! Oye, en mi nombre y en el de mis parientes resiento ese comentario. ¡Squeak! ¿Qué haces aquí? Además de comer queso. Sí, así es. Un ratón comiendo queso. ¿Te parece extraño? No, me refiero a qué haces aquí cuando el silencioso Jack está queriendo entrar. No me preocupan esos sujetos. Nunca se roban el queso. Squeak, ¿qué debo hacer? Un consejo. Trampa para ratón. ¿Trampa para ratón? ¿Dónde conseguiré una trampa para ratón? Detrás del refrigerador. Allí es donde la gente pone las trampas para ratones. ¿Una trampa? ¡Buena idea! ¡Qué horrible sonido! El silencioso Jack no es silencioso. ¿Qué es lo divertido? Siempre disfruto cuando un humano es atrapado en esas trampas. Temo que no será suficiente para detenerlo. Y tengo razón. ¡Trata de entrar por arriba! ¿Cómo lo detenemos? ¿Con otra trampa para ratón? Ya sé. John lo guardó porque es demasiado poderoso. No
te sientas mal por él, Odie. El silencioso Jack es un traicionero y peligroso criminal. ¡Pero lo atrapamos! No, no lo hicimos. ¡Regresa por más! No es posible detener al silencioso Jack. ¿Qué vas a hacer? Llamaré a un equipo de expertos. A un escuadrón de temerarios y hábiles guardianes. ¿Te conformas con un perro y un ratón? De acuerdo. ¡Vamos! ¿Hombres? Y los llamo hombres aun cuando son un perro y un ratón. El enemigo está allá afuera. Si vamos a evitar que entre aquí, necesitamos un plan. ¿Tienes uno? Eso creo. Bien, esto haremos. ¡El patín está en su lugar, Garfield! Bien. ¿Cómo va el baúl, Odie? Bien. Todo está en su lugar. ¡Déjenlo entrar! ¡Entendido! Debe haber una forma de entrar. ¿Bienvenido? ¡Atrapamos al silencioso Jack! Solo es el más peligroso criminal que existe. ¡Déjame salir de acá! ¡Silencio, silencioso Jack! No te dejaremos salir. ¡Garfield! ¡Soy yo! ¡John! ¡Silencio! No suena para nada, John. Conozco la voz de John. Esa no suena a la voz... ¡John! ¡Hola! Hicimos un buen trabajo protegiendo la casa, Odie. Si el silencioso Jack viene por aquí, le espera una gran sorpresa. A menos claro que estuviera aquí mientras estábamos en el sótano.